Bienvenidos a cada uno de ustedes que nos acompañan hoy en el inicio de nuestra nueva serie. Y nuestra serie va dirigida en cómo ser, cómo efectuar y llevar a cabo todos esos roles con los cuales Dios nos ha bendecido y a través de los cuales la palabra de Dios nos muestra cuál es la solución de cómo vivir, de cómo aplicar, de cómo poder avanzar en nuestro día a día con lo que ya el manual de vida nos ha dado a través de Dios, de su enseñanza, de todo aquello que nos ha heredado para poder mantener y sostener relaciones interpersonables saludables en todo tipo, en líneas de autoridad y en líneas de bendición y de honra. Y hoy es uno de esos casos. Hoy vamos a iniciar esta serie con el tema cómo ser hijos de honra. Y para lograr iniciar esta serie, quiero que hoy compartamos juntos a través de tres preguntas que buscaremos poder responder en este ratito de enseñanza y sobre las cuales dedicaremos nuestro tiempo de oración. ¿Qué significa la honra? Empecemos por ahí, para luego entender cuál es el modelo de hijo a seguir y finalmente qué se necesita para ser un hijo de honra. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 17, versículo 6, y la honra de los hijos son sus padres. Porque esa es la honra. La honra es saber que nuestros padres, aquellos que Dios ha elegido para nuestra vida, han sido motivo de que nosotros les honremos. ¿Pero qué significa honrar? ¿Cómo sabemos si les estamos o no honrando conforme la palabra del Señor nos muestra? Dice que la honra tiene que ver con el respeto, con esa veneración, con la rectitud y decencia con la que nosotros emprendamos nuestras acciones, con las actitudes de nuestro corazón. Tiene que ver con la reputación que caracterice a esa persona. Y así como tenga esa reputación, va a ser un hombre de fama. Se va o no a reconocer como una persona leal o no. Y es actuar entonces con esa buena conciencia. La palabra del Señor nos enseña que la honra indica gloria. Y el honrar a nuestro Dios y el honrar a nuestros padres, eso quiere decir que le estamos alabando y estimando. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la obediencia, del respeto, de la admiración y la retribución. La honra no es un sentimiento. La honra no son solo actitudes. La honra son nuestras acciones. Es nuestra conciencia conectada a Dios para poder actuar y hacer conforme la misma palabra de Dios nos enseña. Y la palabra de Dios nos enseña que honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Les invito a que me acompañen para que podamos ver qué dice la palabra del Señor en Éxodo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Y la palabra del Señor dice lo siguiente. Podemos verlo en nuestras pantallas. La palabra de Dios dice, entonces, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Respeta, admira, venera. Haz tu fama basada en esa fama que tus padres tienen. Esa fama que tus padres han creado. Asimismo, si es una buena fama, esfuérzate para que esa misma fama se siga manteniendo ahora en tu generación. Si la fama que tus padres han ido desarrollando a lo largo del tiempo no es una buena fama, pues tú estás llamado a honrar y a través de la herencia que Dios te da poder hacer una fama de un hijo de Dios que demuestre que así está honrando a los padres que Dios les ha dado, a través de ese respeto y de esa admiración que no debemos perder bajo ninguna circunstancia, porque a Dios le agrada que nosotros como hijos siempre estemos en nuestras acciones, en las intenciones de nuestro corazón, buscando honrar a nuestros padres, levantando oración por ellos, intercediendo para que las decisiones que están tomando y tomarán en su día a día sean decisiones que no solamente bendigan sus vidas, sino que además permitan que esa bendición sea disfrutada por todos los que le rodean, sea una bendición permanente en el ejercicio de su actuar, en el ejercicio de su vida, en el ejercicio de lo que hacen.
para que asimismo generaciones de generaciones puedan ser bendecidas a través de lo que una autoridad se permite o no disfrutar. Habrán autoridades que conocen del Señor, habrán autoridades que honran a Dios y podemos aprender eso directamente de ellos. Pero la palabra de Dios no pone varios escenarios, no dice en este escenario actúa de esta forma y en este otro escenario actúa de esta otra forma, sino que la palabra de Dios pone un mismo escenario y una misma medida y es la medida de ser hijo. Si tú eres hijo, esto aplica para ti. No importa el escenario en el cual tú puedas estar en este momento, si tu padre o no en tu corazón puedas considerar que es digno de honra o no, Dios dice, no mires el escenario, no mires a otros, sino que mira esto que yo te entrego para que a ti te sea de bendición, para que al cumplir este principio de honra que yo demando de ti como hijo, puedas entonces aprender a ser ese buen padre, esa buena madre que en un proceso, que en un tiempo perfecto en el Señor vas a poder emplear para quienes así estén dentro de sus planes y propósitos. Pero va más allá que eso. La honra no solamente es algo que Dios pide y ya. La honra no es algo que simple y sencillamente Dios está colocando en el corazón del hombre y disponiéndolo como un principio para formación de nuestro carácter. Es que la honra además tiene que ver con esos mandamientos que Dios establece. Y los mandamientos son actitudes, son decisiones a elegir en todo momento, porque son esas normas que Dios ha establecido para nuestro bienestar. Y resulta que la honra hacia nuestras autoridades, hacia nuestros padres, es un mandamiento. Y es el primer mandamiento con promesa que está en la palabra del Señor. Pero ¿qué quiere decir que es el primer mandamiento con promesa? Esto quiere decir que quien aplica este principio está siendo del agrado del Señor y entonces estará recibiendo por ende el fruto de ese actuar. Veámoslo así en lo que nos dice Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, que lo leíamos hace un rato, pero también dice en Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre como Dios te enseña y te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Dios también te ha dado. Vean qué maravilloso, o sea, aquí hay una promesa intrínseca en esta porción bíblica. Si honro a mi padre y a mi madre, tengo la plena seguridad de que los días que yo habitaré en esta tierra serán buenos días, serán días de respaldo de Dios para mi vida, serán días de bendición, porque vea lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 2, honrar a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa. ¿Y quién podrá quitarnos la promesa que Dios nos da? No hay quien pueda quitarnos la promesa que de Dios hemos recibido, porque son promesas para la eternidad. Porque el actuar en esa forma nos asegura recibir el fruto y el beneficio de esa acción, de esa decisión. Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dijo Dios de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué momento menospreciamos tu nombre? Vea lo que dice el hijo que honra al padre y el siervo a su señor, ¿qué pasará? Tendrá la honra. ¿Y dónde está la honra del hijo? La honra del hijo está en respetar a su padre, en admirar a su padre todos los días de la vida en la que Dios les conceda esta oportunidad y este privilegio. Porque además quien es hijo tiene la posibilidad y la oportunidad de ser respaldado, de saber que sus apellidos no son una respuesta al tener un padre y una madre, sino que eso es la respuesta de parte de Dios con la que no solamente le sembró en una familia, no solamente le cultivó en un ambiente donde puede crecer, donde puede desarrollarse, donde puede generar
su personalidad, sino que además es respuesta de Dios para nuestra formación. Porque así como Dios nos ha puesto a ser hijos, asimismo Dios es padre. Y ese es el principio de la paternidad que Dios ejerce y que Dios delega a través de los hombres. Dios delega a través de los hombres también poder disfrutar de ese privilegio y ese don de la paternidad. Pero para ser padre se necesita primero ser hijo. Y el hijo es aquel que respeta, el hijo es aquel que admira, el hijo es aquel que venera y alaba, que está honrando constantemente a su padre. No de vez en cuando, no cuando se acuerda, no cuando le da ganas, no cuando se siente inspirado. La honra tiene que ver con el ejercicio en el día a día de poner por delante la palabra de Dios y saber que ya tenemos esa respuesta, saber que ya nos ha sido dado a quienes nos esforcemos en ser esos hijos que puedan honrar a sus padres, ya nos ha sido dado la promesa de parte de Dios. Ya tenemos esa seguridad de que nuestros días en esta tierra serán alargados, serán mejores, serán conforme al propósito de Dios. Y ahí es donde debemos perseverar, ahí es donde debemos seguir adelante, sabiendo que la posición de hijo nos lleva a estar y caminar al lado del Padre, que nosotros como hijos tenemos esa bendición de saber que hay quien responda por nosotros. Y esa paternidad la podemos ver ejemplificada en nuestras vidas a través de nuestro Señor Dios, de nuestro Dios. Y podemos ver el ejemplo a través de la vida de Jesucristo, porque Él es el modelo a seguir. Vamos a nuestro punto número dos de hoy y es, ¿cuál es el modelo a seguir como hijo? Y el modelo a seguir como hijo, ese es Jesús, quien siempre hablaba del Padre. Esa es la honra, hablar del Padre, pero no solamente a través de nuestras palabras, hablar del Padre a través de los valores y principios que nos han sido transmitidos durante todas las etapas de nuestra vida y que no debemos negar. Las buenas costumbres, las buenas enseñanzas, no debemos nosotros quitarlas de nuestro corazón, no debemos esconderlas, todo lo contrario, es preciso y es necesario que se note que nos fue a nosotras, a nosotros dado la oportunidad de ser educados, de ser enseñados, de ser corregidos, de ser instruidos. Es importante que donde sea que nosotros vayamos, y ahí va nuevamente la honra acompañándonos, estamos en la disposición de poner en práctica lo que hemos recibido de nuestros padres. ¿Cómo podemos ser hijos de honra cuando esos principios y esos valores, esas tradiciones sanas, esas tradiciones integrales, espirituales, de valores humanos, de ese trato que debemos ofrecerle a otras personas, nos acompañan donde sea que vayamos, nos volvemos hijos de honra? Jesucristo mismo, eso era lo que hacía. De Jesucristo aprendemos al tener en nuestra boca la presentación de nuestro Padre, al actuar honrando a nuestro Padre. Jesús no hacía nada que entrara en desobediencia hacia su Padre. Nunca hizo nada. Jesús tenía esa comunión, ese acercamiento, tenía esa relación verdadera con su Padre, que daba fruto en qué, en la hora en la que tomaba decisiones. Daba fruto en ese sentir que despierta en nosotros, esa inspiración por tener una relación similar a la que Jesús tuvo con su papá. Y es que la Biblia no nos hablaría de relaciones sanas entre padres e hijos si a través de Jesucristo no hubiéramos tenido esa medida para hoy estar diciendo es posible e inicia desde el corazón del hijo que se vuelve en humildad, se vuelve en amor, se vuelve en honra, en obediencia, porque un punto que fragmenta enormemente la relación entre los padres y los hijos, que hace que haya una separación, es la desobediencia que puede acarrear las acciones en el hijo. La desobediencia que está en el corazón del hijo, hacer caso omiso de lo que su padre y su madre le están inculcando para su bendición. Ahí es donde es necesario
que el hijo que está siendo bien educado pueda abrir las puertas de su corazón para decidir ser de honra, ser de bendición. Que cuando su padre hable de sí, hable de su hijo, se llene de gozo, se llene de orgullo, se llene de honra al reconocer que ese es su hijo, que ese es el hijo que Dios le ha dado. Y eso requiere de que nosotros tomemos decisiones y nos inspiremos en un modelo confiable, en un modelo verdadero, en un modelo que nos muestra ante todos los momentos de la vida cómo reaccionar. Jesús, por ejemplo, cuando lo tentaban y cuando venían a enfrentarse con él, cuando los enemigos venían a maltratarlo, cuando los enemigos le trataban mal, él cómo reaccionaba, él reaccionaba como su padre le había enseñado. No reaccionaba con su carácter, no reaccionaba con su temperamento, no reaccionaba ante su enojo, reaccionaba como su padre le había enseñado. Ahora bien, ¿qué pasa si en los casos en los que su padre o su madre no ha tenido esa guía y esa dirección para poder enseñar al hijo, para poder instruir al hijo conforme la palabra de Dios, y por ende el hijo carece en ejemplo hacia ellos? Volvemos nuevamente al principio y la clave. La inspiración no está a través o en otras personas que nos puedan rodear, que estén cerca a nosotros a un mismo nivel. Nuestra inspiración debe ser más allá, y esa inspiración la obtenemos con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo a seguir. Él es ese molde que necesitamos nosotros seguir, del que necesitamos estar atentos y pendientes, para que así podamos aprender justamente cómo reaccionar en cada momento. ¿Y qué es importante aquí? Aquí es importante poder acercarnos con un corazón atento a la palabra del Señor. En los evangelios, porque ahí es donde se nos narra cómo Jesús actuaba, cómo Jesús aprendió a hacer caso omiso y más bien a poner sobre la jugada a quienes inicialmente se acercaban para dañarlo, se acercaban para ofenderlo, se acercaban para humillarlo, pero no lograban ninguno de esos cometidos, porque de su padre venía la enseñanza que le preparaba para estar atento en lo que debía reaccionar ante todos esos momentos. El hijo siempre debe estar dispuesto a aprender de su padre. Y el primer padre de quien nosotros debemos aprender, la primera paternidad de quien debemos recibir esa respuesta y esa sanidad es de Papito Dios. Es de Papito Dios, porque Papito Dios será quien a nosotros nos implemente, nos sane, nos capacite y quite todas esas barreras de hechos que pudimos haber estado viviendo en nuestro hogar, independientemente de la edad que cada uno de nosotros tengamos. Para quienes sean niños, este proceso será más sencillo, pero para quienes ya sean jóvenes o sean adultos, incluso quienes ya no vivan con sus padres, pero sigan experimentando esas heridas abiertas en el corazón, puede que esa historia y ese tiempo haya generado barreras muy largas y esté provocando impedimentos, pero para ellos, para quienes así sean, entonces poder recurrir al modelo del Señor. Es que si alguien enseña cómo puede sanarse un corazón, ese es el Señor Jesucristo. Así que, ¿qué necesitas para ser un hijo de honra y llegar a nuestro fin de este primer capítulo de nuestra serie, cómo ser según la palabra de Dios? Necesitas tomar una decisión. Y esta decisión necesitas filtrarla en la palabra del Señor. Y la decisión no debe ser en la medida en la que tú consideres que tu padre o tu madre pueda merecer que tú les honres, que tú les estimes, que tú les respetes, que tú les obedezcas. No va por ahí. No va a imponer nuestros ojos ni nuestra mirada en personas. Habrá quienes esto les inspire. Habrá quienes con agradecimiento, con verdadera inspiración, considerando y sabiendo que tienen padres ejemplares, no les sea difícil. Pero habrá quienes carecen de un padre ejemplar, de un padre que haya estado atento a sus necesidades, y ahí es donde les va a adolecer y les va a pesar esto en sus vidas. En esos casos es ahí donde debemos recordar el principio, y el principio es honra a tu padre y a tu madre. El principio va en dirección de lo que Dios nos pide y en obediencia a lo que Dios nos está solicitando, porque con justa razón
Asimismo, entonces tú podrás responder, ¿por qué? ¿Por qué tengo que honrar a mi padre y a mi madre si ellos no son dignos? Y entonces Dios también podría decirte, ¿y por qué tengo que honrarte a ti si no eres un hijo digno de obedecer a esa enseñanza que te doy para tu bienestar? Porque recuerda, el honrar a nuestro padre y a nuestra madre implica que tendremos largura de vidas. Es el primer mandamiento con promesa. Por ende, lo que Dios ha prometido va a llegar a nuestra vida. Así que, ¿cómo ser esos hijos de honra independientemente de lo que podamos estar considerando merecedor o no merecedor? Eso nos lleva a poder reconocer que necesitamos reconciliarnos con este principio de autoridad, con este principio de bendición, reconciliarnos en nuestra relación con Dios para poder disfrutar de la dádiva y el fruto que esto representa. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por los principios que hoy aprendemos. Y un principio es el ser hijos de honra. La palabra de Dios nos instruye en esto. Así que yo les invito a que en este momento podamos poner nuestra vida en manos de nuestro Dios. Gracias, papito Dios, porque contigo todo se vuelve más fácil. Porque tú eres quien viene a explicar, quien viene a tratar con nuestros razonamientos, quien viene a responder la historia de nuestra vida. Tú eres el que sabes cómo han sido nuestros padres con nosotros, cómo han reaccionado. Quizás, Señor, tú en tu infinita misericordia y bondad permitas que esta transmisión llegue a personas que fueron huérfanas. Quizás, Padre, tú permitas en tu infinita misericordia que esta transmisión pueda llegar a hijos en los que sus padres ya han fallecido, a hijos que tienen padres ausentes, padres que aún les maltratan de palabra, de gestos, que les maltratan con sus acciones. Tal vez, Señor, en tu infinita misericordia tú permites que un hijo que ha sido violado aún por su padre alcance a conectarse a esta transmisión o le escuche en algún momento. Y a ti te digo que si ese es tu caso, esto no es una casualidad. Esto no es un momento a pasar, esto no es un clic para pausar. Esto es la oportunidad de parte de tu Padre Celestial de recordarte que Él te ama. De recordarte que Él está contigo y que anhela que no apagues la voz del Espíritu, que no apagues al Espíritu Santo que mora en ti. Y si el Espíritu aún no mora en ti porque no has tenido la oportunidad de abrir tu corazón hacia Él, hoy tengas esa oportunidad de aperturar tu corazón hacia ese Dios verdadero, hacia ese Dios genuino, hacia ese Dios fiel, Dios soberano, Dios justo, redentor, quien dio su vida por ti, quien es tu Padre. Y aún en respuesta a la sanidad que necesitas, ante un vacío que haya dejado la ausencia de tu papá, la indiferencia de tu papá, el haber padecido en una familia y en un hogar, el que tú no te sintieras tan importante como otro hermano, el que no experimentara ser el hermano favorito mientras que había otro a quien tu papá fácilmente se inclinaba y le elegía. Y que eso dañó tu corazón. Y eso perturbó la paternidad en tu vida. Hoy dile, Señor, ven y sana. Ven y ayúdame. Porque el único que puede transformarnos, el único que puede convertir la naturaleza del viejo hombre en la nueva naturaleza que cada día se despierte en nosotros es Él, es nuestro Padre Celestial. Y honrar a quien consideramos que no merece honra no es fácil. Dar a quien no quisiéramos dar porque nunca hemos recibido nada o porque lo único que hemos recibido son golpes, malas palabras, gestos inadecuados, rechazo, no es fácil. Y Dios lo sabe. Dios sabe que ese algo no es fácil para ti. Dios sabe lo que eso implica. Pero por amor a ti,
te está pidiendo, dame eso, hijo mío, dame ese algo que te perturba, dame ese algo, dame esa deficiencia y esa debilidad que en tu paternidad o en tu maternidad se ha desarrollado y no has sido capaz de enfrentar para sanar y para ayudarte y llevarte a ti también a sanar. Dámelo a mí porque yo sí sabré cómo apoyarte y ayudarte. No te sigas perdiendo de la oportunidad de ser hijo de honra. No te des ese lujo porque aquí estoy yo. Porque he venido a ser respuesta, porque yo soy la respuesta, porque yo soy ese camino, porque yo soy esa verdad, yo soy esa vida. Y ser hijo de honra no debe llevarte a condicionar, debe llevarte a decir, yo como hijo merezco reaccionar, merezco vivir como un hijo de Dios viviría. Y es ahí donde tu modelo y tu molde debe ser uno solo, el Señor Jesucristo, quien en todo momento reaccionó y entregó lo que entregó y dio lo que dio pensando en ti. Tú estabas ahí. Cuando Jesús actuaba como actuaba, para que pudieras tener la oportunidad de un día encontrarte con sus escrituras y saber y reconocer que Dios había pensado en ti cuando se permitió escribir todo ese algo. Y es momento de acercarnos, es momento de entregarnos, es momento de estar, es momento de ser. Ese es el momento preciso, es el momento oportuno, es el momento adecuado, es el momento. Honremos aquel que merece honra, aquel que es digno, honrémosle, exaltémosle, venerémosle, porque solo Él es digno, digno es Él. Pero a pesar de esto, quizás pueda ser complejo. Y aquí es donde Dios dice, no te preocupes, que en el día a día, que en el paso a paso, aquí estoy contigo. Y no me iré, y no me voy. Porque yo soy tu padre y el principio por el cual Dios te pide que honres a tu padre y a tu madre es porque Él como padre te honra como hijo. Nunca lo olvides. Él como padre te honra como hijo. Y por eso no espera que tú hagas algo que sea imposible. Porque la honra, cuando lo decides en tu corazón hacia tus padres, es la honra hacia el Dios mismo. Es la honra hacia quien te creó y te respalda. Es la honra sobre aquel que te promete que tu decisión de respetar, que tu decisión de obedecer no será vana. Más, todo lo contrario, de fruto y de bendición será. Hoy te agradecemos, Padre, por esta bendición y te pedimos que en lo que venga tú sigas acompañándonos y sea tu bendición en y a través de nuestras vidas, porque te necesitamos, Dios, y porque creemos en ti. Hoy te pedimos que seas tú esa bendición en nuestras vidas para seguir siendo esos hijos conforme el modelo en Jesucristo, hijos de honra y no de deshonra y no de tristeza y no de amargura para nuestro Dios ni para quienes tú has escogido. Que ante nuestros hábitos, que ante nuestros vicios, que ante nuestra ignorancia, que ante nuestros gestos, nuestro menosprecio, nuestro desprecio, nuestras malas palabras para nuestros padres, Señor, tú tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia al Hijo. No le permitas caer ni perecer en ese sentir, en esa vida, quizás llena de rencor y llena de odio, de frustración, sin poder responder, sin poder reaccionar. Y lo único que sale de su boca es la mala palabra, la mala intención, porque hay rencor. Hoy te pedimos en el poder del Espíritu de Dios que ese corazón pueda ser vuelto hacia el principio y si no hacia la persona, sino hacia el principio. Y ahí sea donde inicie ese proceso contigo y así pueda renunciar a todo eso
que puede estar siendo ocio, que puede estarle dañando más, porque como me lastiman, yo lastimo, como me abandonaron, yo abandono, como no me quisieron, yo no quiero, pero aún estarse lastimando en su naturaleza, porque para amar hemos sido creados. Y si en ausencia de ese amor, a través de nuestra paternidad hemos crecido, hoy Dios dice, recuerda que yo estoy aquí. Y cómo ser hijo de honra a través de la palabra de Dios es vuelve tu corazón, hijo mío, y sigue mi camino. Hoy bendecimos la vida de cada hijo. Y hoy le pedimos a Dios por la vida de todos los que, independientemente de las circunstancias en las que están, se han permitido recibir de Dios esta bendición. Hoy ora en el nombre de Cristo Jesús. Yo te invito, hijo, ora por tu padre. Eleva una oración por ese padre y por esa madre que un día tuviste o que aún tienes. Y dile, Señor, solo con tu ayuda yo lograré ser el hijo de honra que necesito, conforme lo que me enseña tu palabra, porque yo solo, en mi mente y en mis medios, no puedo. Pero hoy te pido, enséñame a ser ese hijo de honra conforme tu palabra enseña, conforme tu palabra manifiesta. Y gracias porque sabemos que estás escuchando las oraciones. Ahora permítenos seguirnos preparando, ya no solamente a través de una oración y ya, sino siguiéndonos esforzando, porque esta sanidad de un corazón que está adolecido por lo que cree haber o no recibido, haber merecido o no de parte de sus padres, es un proceso. Hoy queremos seguir adelante en este proceso y decirte bienvenido, Espíritu de Dios, para que vengas a tomar el control y vengas a hacer lo que necesites hacer para sanar mi corazón. Y si mi corazón está limpio y si mi corazón, Señor, no tiene pendientes para con la paternidad, enséñame la medida exacta, Jesús, de cómo hacer y ser de honra siempre, en todo momento, para nuestros padres. Así te lo pedimos, Señor, y así lo hemos orado en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Bueno, recuerden que mañana nos encontramos nuevamente al ser las 7 de la noche con un nuevo capítulo. Mañana iremos a nuestro segundo capítulo de esta nueva serie. Así que Dios les bendiga. Y nos estamos encontrando mañana a partir de las 7 de la noche. Nos vemos.